Bueno, primero escuché gritos y una explosión terrible. ¿Qué tiene que No fue cortocircuito. Me vine para acá corriendo a ver qué pasaba, pero la casa está en perfecto condición. Doctor, ¿es verdad que hay cuatro desaparecidos? ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Qué digo? Estaba dormido y me despertó un ruido. ¿Qué tipo? No, no, pero aquí me... Después oí gritos, me levanté y vi... ¿Usted me puede decir de los inquilinos? Acababan de mirar aquí, recién casados. Buenas personas. Yo creo que alguien los estaba siguiendo porque al final... Para todos lados como investigado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres cereal? Por favor. ¿Y las cucharas? Feliz cumpleaños, señora. Ay, qué malo. Ven. Gracias. ¿Y? ¿Te gustó? ¡Raro! ¡Qué chiquito! ¿Para qué te peinas? Mira. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿De qué te ríes? Ya le tengo nombre. A ver. Carlo. Lo peor de todo es que sí me gusta. Claro que te gusta. De hecho, no es opción. Es más, ya se lo aprendió. Muy bien, Carlo. Sí, ¿quieres ver lo que me regalaron mis alumnos? ¿Sí? A ver, ¿me la cuidas? Sí. ¿Qué tal? Está linda, ¿eh? Está bonita. Te tengo que enseñar algo que me escribieron. Espera. A ver. Se va a acabar el café. Venga, ahora sí. ¿Listo? Listo. Tienen 8 años, ¿ok? Ok. Además, quiero que veas quién escribió. Venga. Mis Altair. Sol de mi luna. Sol de mi amor. Es un corazón que late y tú eres un ángel para mí. Puedo luchar como tú y yo sé que tú lo harías también. Feliz cumpleaños, Carlos. Manuel. ¿Qué? Estoy probando el sonido. Altair. ¿Estás tomando?
es todo, ¿ya viste? Amigos de Manuel, amigos míos. Como a las 9, pero tú puedes llegar antes. Sí, aunque sea un ratito. Espera, es fin de semana. Pero es un día, no te va a pasar nada. Bueno, aquí te espero. No, aquí te espero. Dile que ya no me tome, Carlos. ¿Cómo me gustaría que pudieras ver lo que yo veo? Ya apaga eso, Manuel. Manuel, ¿es en serio? Ok, ya. Sí estoy probando el sonido, ¿eh? Pero bueno, lo apago con una condición. Ajá. Que te pongas el disfraz de azafata. Ándale. Ándale. ¿Por qué te escondes? ¿Qué? Dios mío. Bueno. Bueno. Hola. ¿Quién es? No. ¿Me quieres ayudar con la terraza? Lo que quiera la cumpleañera. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar las hojas, limpiar la cochera, uh-huh. Prender las luces, okay. Sacar la basura, que se vea bonito. Hecho. Ensayamos 3, 2, suave, bien, suave. Sí, nice. No, 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 no. Mauricio Garcés, su arroz. Pareja 1. Pareja 2. La cumpleañera. Y Manuel, muy bonito. Hola, soy Calaje. ¿Sabes cómo hacen los bisteces cuando se cocinan? Está bueno, ¿no? Para llevarlo a una habitación y ahí se lo tomó mientras esperaba. Callahan, deja de subir, vente para acá. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, Manuel. Callahan, vente, estamos hablando de Bergman. Nah. ¿A poco va a venir Tere? No, Tere, no, perdón. ¿Va a venir tu hermana? ¿Qué? Se supone que sí. Va a venir con Bergman. ¿Y sabe que vengo yo? ¿De qué se ríen? Déjame marcarle. Ay, amigo.
capitán y su tripulación les damos la bienvenida a bordo de este vuelo, cuya duración aproximada es de una hora. ¿Sigue? ¿Sigue? Por motivos de seguridad, las cámaras no podrán ser utilizadas durante el vuelo. No, no. Y deberán permanecer apagadas hasta que lleguemos a nuestro destino. Habrá turbulencia, les aviso desde ahorita. Así que no molesten al capitán, ni a mí tampoco. No estaba soñando. Te estoy diciendo que lo vi. Estaba enfrente de la cama. ¿Y te dijo algo? Sí. ¿Qué dijo? Me dijo que era un ángel. Cuando veas esto te vas a reír, Al. ¿Ves? Ni siquiera lo has visto y ya te estás riendo. No me estoy riendo, Manuel. Me conozco, sé muy bien cuando sueño y cuando no. Pero ahorita se me pasa, no importa. ¿Pero qué tal ayer? ¿Te acuerdas del trampolín ruso que me aplicaste? ¿No? No. ¿Y del carnicero chino? ¿Ya más tranquila? ¿Hay algo? ¡No! ¿Eh? ¡No! Solo esto. ¡Qué trabajador! ¿Qué tal, eh? Me encantan. Ya quiero que acabes, ya la quiero ver. Carlo. Espérate. Carlo. Carlo, hey. ¿Qué se te antoja cenar? Papaya. No hay papaya. Ni te gusta, mentiroso. O compra una y te la preparo. ¿Cómo no? Si de aquí la estoy viendo. Es un naco. Oye, ya no te pregunté, ¿ya no tuviste sueños raros? No, ya no. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cuánto te vas a tardar en esta? Como unos 4 meses. ¿Y eso? Pues ya te había dicho, acuérdate, con esta me voy a tardar más. No, el mono ese, el Pinocho. Ahí estaba, en la mesa. ¿No es tuyo? No. Pues quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? Yo no lo traje. Yo tampoco.
¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Entonces de dónde salió Manuel? No sé. A ver, aguas. No. Inclínate hacia adelante. Pero apriétate más. Apriétate más. Arriba de la nariz. Ándale. ¿Ya ves? No. Te traje algo. Háblale a Carlo. ¿Mm? ¿Qué le hables a Carlo? ¿Para qué? Tú háblale, ahorita ves. ¡Carlo! Mira su carita. ¿Por qué lo pintaste? No, yo no lo pinté. Carlo. ¿A dónde vas? Espero que no sea lo que pienso que es. ¡Carlo! ¡Chingada madre! ¿Qué pasó? ¡Ven acá! ¡Manuel! Con mi trabajo no, ¿entendiste? Con mi trabajo no. ¡Manuel! Ya me jodió todo lo que había hecho Altair. Te dije que no lo dejaras entrar a la sala. Y vas a dormir afuera. No, y ni me chille, cabrón. Altair. ¿Qué pasó? ¿Estás oyendo? ¿Qué cosa? Ven. Altair. ¿Qué haces? Vente a dormir. ¿Volviste a soñar con él? ¿Viste al ángel otra vez? Altair. Buenos días. ¿Qué ves? ¿Todo bien? Altair. Sí, Manuel, todo bien. ¿No vas tarde? Ya voy a salir. ¿Por qué te encierras? ¡Carlo! 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 ¿Qué haces, Altair? ¿Cómo me molesta cuando no me contestas? ¿Qué estás haciendo?
Ayúdame a pintarlo, ¿sí? Ok. ¿Y para qué nos pintamos? Tú ayúdame. ¿Son para el colegio? ¿Ya no hay más cajas? ¿Qué? ¿Ya no hay más cajas? No. Entonces sí los pediste tú. ¡Altair! ¿Qué estás haciendo? Te estoy hablando. No, no es para el colegio y no los pedí yo. Estoy haciendo lo que me pidieron. ¿Quién? Los Ángeles, Manuel. Los Ángeles. Los Ángeles te pidieron que pintaras los ladrillos de negro. Y ya sé lo que me vas a decir y no me importa. Pero sí. Ayer estuvieron aquí. Me dijeron que me eligieron a mí para ayudarlos. Que lo único que tengo que hacer es construir una puerta de ladrillos negro en mi cuarto y otra igual en el sótano. Vas por mí al colegio y me dices que llegaron unas cajas con ladrillos y pintura negra. ¿Qué te está pasando? Dime. ¿Qué te pasa? No entiendes. ¿Qué? No entiendes nada. Bueno. Hola. No puedo dormir. No encuentro a Carlos. ¡Carlo! ¡Carlo, Carlo! ¡Carlo! Bien, mamá. Bien. ¿Cómo se te ocurre? ¿Carlo? ¡Carlo! ¿Qué estás haciendo? Manal. Altair. 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 Altair.
¡Altair! ¡Altair, te estoy hablando! ¡Altair! ¡Altair! Altair. ¿Ya podemos hablar? Altair. ¿Me puedes decir qué es esto? ¿Te acuerdas de lo que pasó ayer? ¿Estabas dormida? Altair. Hablas mucho, Manuel. Ana, necesito que vengas. Ok. Callahan. Estoy listo. Gracias por venir. ¿Dónde está el taller? En el colegio. Entonces, ella soñó con... Con ángeles. Y segundos después cayeron pájaros del cielo. Uh-huh. Y se perdió tu perro. Y no lo has encontrado. Necesitas ver todo lo que tienes ahí. Pero todo. Sí. Después llegó el paquete con ladrillos, ¿verdad? Ladrillos que tú no pediste y que Altair tampoco pidió. Sí. Pues es muy fácil, Manuel. Tenemos un acosador. Acosámonos. Esta es una. Y esta es la otra. ¿Qué chingados es esto, Manuel? Hey. Oye, ¿dónde están los demás cartuchos? Aquí. Y acá. Los demás vienen en camino. ¿Quieres que guarde algunos para tus monos de plastilina? No. ¿Y Carlo? Nada todavía. Oye, la idea es que filmes todo lo interesante, no literalmente todo. Sí, ¿verdad? Buenas noches. Hola. Pinches horas son estas.
Luego no dicen nada. Bueno. ¿Qué es eso? Es mi cubo mágico. No, pues me dejaste en las mismas. Es para gente de mundo, Manuel. ¿Nunca has ido a Budapest? No. Entonces no puedo decirte. Bueno, voy a salir ahorita, vengo. Ok. ¿Con quién vas? Con Tere. Hola. Hola. Hola, Tere. ¿Cómo está mi hermana? ¿Y Altair? En el colegio. Bueno, te cuento. Estoy descubriendo un lado de Altair que no conocía. La sonriente mujer con la que me casé es ahora seria, apática, amargada. No quiere que le hable, no quiere que me acerque, no quiere que la toque. Y no sé, tú eres su hermana, tú la conoces de más tiempo que yo. Algo que me puedas decir, así era, así es, cualquier cosa. Mira, Manuel, yo te respeto, quiero a mi hermana, pero sus problemas son sus problemas. Arréglenlos entre ustedes. Ok. Ok, ya entendí. Gracias. Vámonos a la chingada. ¿Y Los Ángeles? Altair dice que sueña con... Hay que salir. ¿A dónde quieres ir? Aquí estoy bien. Vamos al cine. Es más, escoge tú la película. Aquí estoy bien. ¿Segura? Que sí. ¿Esto es lo que oíste en tu cuarto? Son las 4 de la mañana. El ruido volvió a aparecer y me despertó y ya no me puedo dormir. Casi logro armar todos los lados de mi cubo mágico. Aunque estoy pensando en quitar las calcomanías para terminarlo a la chingada. Se acabó todo el film de mi cámara de fotos y todos están raros en esta casa. Menos yo. El sillón que me ofrecieron para dormir es muy cómodo, pero no me sirve nada porque no tengo sueño.
Altair. Altair. Puto Manuel que me trae aquí a ayudar en su pinche investigación de mierda. Me quedo con su cámara. Cabrones. Así es. Ahorita. Tu casa. Te echas un dube. Mañana vas al cine. Es la novela de Hitchcock. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Te van a matar a su buen hombre. Estas calles están hechas de mierda. ¿Qué pedo con esa pinche vieja loca? Nadie se ríe de mí. Yo soy el amigo que vine a ayudarles. No mames. Oh, no. No, 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 no. Ni madres me regreso. No, no, no. Me rehúso, no. Manuel. Manuel. Quiero enseñarte algo. Brazo. ¿Qué importa? Ven. Mira quién encontré. ¿Qué chingados es esto? ¿Cómo que qué es esto? Es Carlo. Ese no es Carlo. ¿Cómo va a ser Carlo si tiene 2 meses y este no tiene 2 meses? ¡Carlo! ¿Ves? Y tengo que hablar contigo de otra cosa. Mira, Carlo, mira. Carlo. ¿Qué hacen? Nada. Jugar. Carlo. ¿Qué te pasó, Carlo? A mí se me hace que tiene gigantismo. ¿Qué? ¿Nunca viste la película Constantino el Gigante? ¿Gigantismo? ¡Ey! Bueno. Hola. Hola. ¿Es el acosador? Bueno.
cabrón. No sé quién seas, pero te voy a encontrar. Bueno. Manuel, habla Tere. ¿Puedes hablar? Sí. ¿Puedes venir ahorita? Sí, claro. Es urgente, Manuel. Vamos para allá. Aquí los veo. Gracias, Tere. ¿Es el radio? ¿Puedo? Manuel, el muñeco. ¿Quién es él? Es nuestro hermano. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que te acabo de platicar? ¿Y por qué me voy enterando hasta ahorita que mi esposa tiene un hermano? Mis papás nos dieron la noticia. Altair estuvo pidiendo un hermanito desde que empezó a hablar. Nació. Supimos que era hombre. Pablo. Altair jugaba todo el tiempo con él. Lo cambiaba. Le ayudaba a mi mamá a bañarlo, a darle de comer. Hasta que Altair cumplió 6 años. Ese día quebró la piñata, abrió sus regalos y se fue a dormir. Se despertó gritando, diciendo que se habían llevado a Pablo. Mis papás le dijeron que Pablo estaba dormido en su cuna. Fuimos todos al cuarto, nos acercamos a la cuna y la cuna estaba vacía. Lo buscamos. Por alguna razón, mis papás decidieron que Altair fuera a ver a un psicoanalista. Mi papá se acercó conmigo y me dijo: por el bien de tu hermana, te voy a pedir
que nunca. Que nunca vuelvas a hablar de Pablo. ¿Supieron quién se lo llevó? ¿Qué fue lo que soñó? Tere. ¿Qué fue lo que soñó Altair? No sé, pero déjame quitarlo a la chingada. ¿Qué es? ¿Manuel? No me hagas esto. Voy, sí tengo que ir. No pasa nada si no vas. Sí pasa, me van a correr. ¿Pues te vienes a trabajar conmigo? No. Callahan. Mira, Manuel, este pedo está muy mal. Tú me pediste que viniera a ayudarte y no me dejas. Entonces yo ya me voy. Te estoy diciendo que está poseída. No está poseída. ¿Tú por qué no has visto la película, cabrón? Te estoy diciendo que está poseída. Yo sé de eso. Así que si no traes un exorcista a quitar lo que trae adentro, yo me voy. Callahan, no mames. Hasta que veas la película me vas a entender, cabrón. No. No voy a ver ni madres y no vamos a traer a ningún sacerdote. Y tú no te vas a ir a ningún lado, te quedas conmigo. Quédate. Por favor. Doctor Canseco, gracias por venir. Un verdadero placer conocerlo. ¿Dónde está? Buenas noches. En la cocina, no la he movido desde que... Altair. ¿Te acuerdas de mí? Altair, ¿reconoces mi voz? ¿Reconoces mi voz, Altair? Tere, acércate a tu hermana, por favor.
Coloca su mano izquierda sobre la mesa. Haz lo mismo con la derecha. Coloca su mano izquierda con la palma hacia arriba. Es todo por hoy. ¿Cómo que es todo por hoy? ¿Cómo la...? ¿Se va a quedar así toda la noche o qué? Mencióname 5 síntomas de un trastorno cataléptico. ¿Eh? ¿Eh? Te voy a pedir de la manera más atenta. No vuelvas a cuestionar mis métodos, muchacho. ¿Y tenemos que esperar toda una semana para que vuelva a verla? No. Volveré mañana. Yo voy a hacer mi trabajo. Tú vas a hacer el tuyo. Tu trabajo va a ser cuidarla. ¿Estamos? Estamos. Altair. 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 Altair.
¡No! 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 Cama en el centro. Me dijeron que Dios quería tener un hijo conmigo. Que no tuviera miedo. Uno de ellos se acercó y puso su cara frente a mí. Y los otros me seguían viendo. Pero no podía hacer nada. No podía gritar. Me puso su frente y sus dedos en mi cara. Y me cerró los ojos y me quitó la ropa. Bueno, Manuel. ¿Qué pasó? Están hablando del colegio. Manuel, ¿podrías decirle a la señora esta que Altair no ha podido ir? Que está enferma o lo que sea. Tere, no le digas nada de esto, por favor. Sí, claro. Bueno. Manuel. Buenos días, habla Tere, la hermana de Altair. Sí, disculpe que no hemos podido avisarle que Altair está enfermo, pero tiene mucha fiebre. Altair. No va a poder presentarse estos días al colegio. ¿Altair? Sí, disculpe. Esto va rotundamente en contra de mi ética profesional. Lo que te voy a entregar es para ti y solamente para ti. Si no haces caso, habrá severas consecuencias para todos. ¿Está claro? Sí. ¿Pero qué es? Creo que no nos estamos entendiendo. Repito, ¿está claro? Sí, está claro. Tengo relación con personas que se dedican a borrar este tipo de material. Ok. ¿Puede decirme qué es? No. Pero dos cosas sí te puedo decir. Lo que le está pasando a tu esposa está totalmente fuera de mi área de trabajo. Y segundo, apaga esa cámara y entrégame el cartucho. ¿No lo vas a abrir?
otro lado de mí. ¿Cómo entró a tu cuarto? Su cara está enfrente de la mía. Es un ángel. ¿Un ángel? ¿Y qué te dice el ángel? Hay muchos. Me están viendo. ¿Tú los invitaste? ¿Tú los invitaste a Altair? Quieren llevarse a Pablo. ¿Quieren llevarse a tu hermano? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde se lo quieren llevar, Altair? Al cielo. ¿Y por qué se lo quieren llevar? Me prometieron que van a regresar. ¿Te dijeron que va a pasar? ¿Van a regresar a Pablo Altair? No me dejan acordarme. Pídeles permiso. ¿Por qué se llevaron a tu hermano Altair? Porque quieren jugar con él. ¿Quieren jugar con él? ¿Y a qué quieren jugar? No. ¿Y a qué quieren jugar? Quieren jugar conmigo. También quieren jugar con ella. Y con él. Y con él. Quieren jugar con los cuatro. ¿Quiénes cuatro? Altair, ¿con quiénes cuatro quieren jugar? Está vomitando. Nos vamos a ir, ¿ok? Te voy a cargar. Necesito que me ayudes. No contestes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vámonos, ábreme la puerta. Callahan, tráete las llaves del carro. ¿A dónde vamos? Nos vamos.
prende la luz. Voy. ¿Qué fue eso? Altair. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Son los ladrillos, son los pinches ladrillos. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Suéltame! Altair.
Altair. Altair. Altair. Altair. ¿Dónde está? ¿Dónde está?